Hola, habla Gia de Canadá y quiero desear un feliz aniversario por Forasteros por el Mundo. 2 años ya. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Mira, aquí estoy. Ahí está mi hija. Chao. Bienvenidos, forasteros del Perú y del mundo. Hoy día tenemos un video súper especial. Hoy día cumplimos 2 años y hoy día lo quiero celebrar con todos ustedes porque este canal no solo es mío, es también de todos ustedes. Y hoy día tengo un video súper especial. Hoy día les voy a contar un poco de lo que me ha pasado acá en mi vida en Rusia, en el lejano oriente ruso, en Jabarovsk. Ya estoy casi 7 meses aquí. Me han pasado buenas experiencias, como también malas experiencias. Pero lo más importante de todo es que he tenido muy buenas experiencias. No les he contado, pero apenas llegué aquí me contagié de COVID. Sí, pero gracias a Dios tuve la suerte de estar con la familia de mi esposa. Mi suegra es doctora, así que me cuidó súper bien. Mi esposa, mi suegro se portaron súper bien. Y todo, gracias a Dios, salió perfecto. A los 10, 12 días ya estaba muy bien. Y gracias a Dios, sobre todo, que ya me había vacunado. Para esto ya me había dado una vez ya en Perú, no lo había comentado. Pero me han pasado varias cosas acá en Rusia. Me resbalé bañándome en la tina, me caí, me caí hacia atrás. No tenía cuándo terminar mi caída, fue terrible. Y me fisuré el talón del pie derecho. Sí, el pie derecho. Estuve con muletas, estuve ahí con el yeso un poco más de 1 mes, así que fue muy difícil. Justo en mi video donde estoy en Abjasia, voy a poner el link para que lo puedan ver, ahí ya me van a ver un poco cojeando. Justo ese día estaba ya con muletas, pero bueno, así es la vida. Después pasó poco tiempo, hace un par de semanas me terminé de curar porque me caí en la nieve, me resbalé en el hielo, me torcí la muñeca y fue terrible. También estuve como 2 o 3 semanas con una fédula. Son cosas que van pasando, pero en realidad aquí me han tratado muy bien. La gente es súper, súper amable. Y por esa parte estoy contento. Creo que soy uno de los pocos latinoamericanos que está viviendo acá en el lejano oriente ruso. Hoy día tengo un sorteo para todos ustedes. ¿Cómo son las bases? Es difícil hacer un sorteo en YouTube, pero yo quiero regalarles un par de matrioscas a las personas que más me comentan. De acá en adelante me hacen comentarios en 10 videos. Yo voy a ver los comentarios. Voy a hacer un sorteo de las personas que más comentaron los videos. Ya les dije, 10 como mínimo. Y le voy a entregar una matrioshka, 2 matrioshkas a los 2 primeros lugares. ¿Cómo voy a hacer para entregárselos? De eso no se preocupen, que yo tengo un amigo que va y viene de Rusia. Se va a Lima, viene a Rusia, se va para Lima otra vez y vuelve para acá. Así que él se va a encargar de hacerme el favor y para yo poder entregarles el premio. Un tema también, si es que no está en el Perú y está en Estados Unidos, también puedo mandarlo para Estados Unidos. Para otros países no sé, ya veré cómo me resuelvo en esos temas, pero espero poder contar con el apoyo de ustedes. Además de darles un regalo, también quiero agradecerles mucho por el apoyo que ha tenido el canal. Este canal empezó de la casualidad, honestamente. Como muchos sabrán, yo colaboraba con el canal de Yapapé, de Olga, y siempre quería hacer entrevistas en su canal, aunque se trataba de comidas, así que ella me dijo, bueno, haz tu canal, yo no quiero hacer entrevistas, quiero dedicarme a la comida, así que haz tu canal.
Y esta época que fue, empezó la pandemia en el Perú, fue el momento preciso para yo empezar a ingeniarlas y empezar a hacer entrevistas a personas que yo conocía. Y ya tenemos casi 150 videos y hoy día estamos cumpliendo 2 años. Quiero aprovechar el momento para agradecerles a todos ustedes el apoyo constante. Sin ustedes este canal no existiría. Siempre trato de hacer lo mejor posible, con pasión. Este es mi hobby y sobre todo es algo que me encanta hacer. Me fascina preguntar, saber qué es lo que opinan los extranjeros, las forasteras en el Perú. Y sin ustedes este canal no se haría realidad. Quiero agradecerles mucho por su apoyo constante, sus comentarios, sus likes, sus palabras de aliento. Más ahora que yo estoy tan lejos de mi país, extraño tanto mi cultura, mi comida, mis raíces. Gracias a Dios acá me siento bien. Esta es una ciudad no tan grande como San Petersburgo o como Moscú, pero la gente es muy amable y me ha tratado muy bien. He tenido episodios amargos, por ejemplo, y los he contado y los he compartido también en el video que hablé en Abjasia sobre mi vida y un montón de cosas que ustedes estuvieron preguntando sobre mí y pude responderles. También, como vuelvo y repito, voy a dejar la descripción en la caja o voy a dejar acá el link para que ustedes puedan ver y conozcan un poco más de mí. Ahora el clima está precioso y estamos en el río Amur, el río que separa China con Rusia. Imagínense qué lejos estamos. Bueno, este va a ser un video muy especial, como les dije, y tengo saludos de muchas de las personas que yo entrevisté. Así que voy a empezar por la primera persona, el primer video que hice, Helenita. Ella está en Alemania estudiando, como saben, ella es profesora, ella enseña idiomas. Ella habla varios idiomas, español, ruso, bielorruso, francés, alemán, inglés. Y estoy seguro que muchos más. Está ahorita en Alemania perfeccionándose y desde acá le mando un saludo y ella manda saludos para todos ustedes. Hola Jorge, feliz aniversario, Forasteros por el Mundo, muchísimos éxitos. La segunda persona que apareció en mi video fue Cristina. Cristina, ella es loca fe, loca por el café, no cualquier café, el café peruano. Así que hemos hecho como 2 o 3 videos, me parece, con ella. Y acá tengo el saludo que tiene ella para todos ustedes con mucho cariño. Hola, hola Jorge, ¿cómo estás? Hola a todos. Ya sé que ya cumples 2 años en tu canal Forasteros por el Mundo. Te quiero felicitar muchísimo. Has hecho un gran trabajo. Realmente ahora vives en mi país y yo sé que ya empieza la primavera y no va a ser tanto frío. Y quiero decirte que yo me acostumbré al 100% al Perú, ¿no? Aprendí muchas jergas, palabrotas, etc. Y le puedo decir que tengo amigos, eso es lo que me faltaba al principio, ¿no? Muchísimo. Me dedico al café peruano, lo amo. Y tengo mi blog donde comparto mi pasión por esa deliciosa bebida, locafe.pe, así que síganme, chicos. Al final te quiero desear a todos los éxitos, que te vaya bien con tu canal y que puedes mostrar a la gente de aquí cómo es la vida real en mi país, que yo extraño muchísimo. Les mando a todos un gran saludo y beso. Chao. También tenemos 2 engreídas de Yapapé, ustedes ya conocen, Victoria y Olesia. Desde acá yo les mando muchos saludos a ambas. Y ahora vamos a contar un poquito de lo que está haciendo Olesia. Olesia está participando en Bikini Contents, está puro músculo de ella. Ella hace un poco participó en el Arnold's allá en Estados Unidos, pero qué mejor que ella para que cuente un poquito de lo que está haciendo en Lima. Y desde acá le mando un gran saludo, un fuerte abrazo, un beso a Olesia. Hola Jorge, hola a todos seguidores forasteros por el mundo. Soy Olesia, soy ucraniana que vive en Perú. Si no me conocen, por aquí hay mis entrevistas en este canal, pero bueno, es broma porque en realidad mi mensaje es para Jorge
Y bueno, para todos sus seguidores, les quiero felicitar por el aniversario de su canal, 2 años. Está de verdad wow. Gracias, Jorge, que llenaste este canal con unas entrevistas increíbles. Gracias a tus seguidores, que siempre son súper amables. De verdad, un placer leer estos comentarios lindos. Y bueno, sigue creciendo y sigue desarrollando tu canal. Te deseo un montón de seguidores y un montón de entrevistas lindas. Y bueno, de verdad que la vida es tan, tan linda, porque mira cómo dio vuelta durante esos 2 años. Ahora tú estás en Rusia. Bueno, yo sigo en Perú. Amo a tu país. Bueno, no dicto clases de yoga, pero sigo siendo profesora de yoga. Igual eso siempre está en mi corazón. Ahora me dedico más en fisioculturismo. De hecho, ya gané 2 campeonatos. El último fue en Estados Unidos, increíble, de Arnold. Creo que por aquí en esta entrevista lo pueden ver más información. Y quién sabe qué va a pasar en un año, ¿no? Sería lindo después volver a ver este video, recordar, y espero que en un año te voy a mandar mismo el mensaje de felicitación y tu canal va a tener 10 veces más seguidores y, no sé, un botón de oro, creo que es el premio más grande de YouTube. Así que te deseo lo mejor, sigue creciendo y espero ver más entrevistas mías en tu canal. Gracias a todos. Chao. Ahora tenemos un gran saludo también desde aquí para Victoria. Espero que le esté yendo bien. Estoy seguro que le está yendo bien. Ahora se ha vuelto TikToker, está recontra conocida, famosa por allá. Desde acá le mando un gran saludo a ella, a su pareja, Carlitos. Me imagino que pronto algún día tendrán sus novedades, sabrán de ellos también. Ella está haciendo muchos videos muy entretenidos. Todos sus videos tienen más de 1 millón, creo ya. Así que nada, lo voy a dejar con el saludo de Victoria para todos ustedes. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Te mando saludos desde Perú, Lima. Estamos en super clima. Y yo sé que cumpliste hoy día 2 años con tu canal de YouTube y te quiero mandar saludos. Quiero decir que tengas más seguidores, más vistas, más videos interesantes, que tú sabes que siempre veo. Y te quiero decir lo mejor. Y para mi Olguita, querida. Ahora vamos a saludar a una linda pareja. Ellos son Alice, de Alemania, con raíces polacas. Sus padres son polacos, ella nació en Alemania y su esposo es de Ecuador, más conocido como Jota. Ellos hacen música y también se están dedicando a su blog de comidas, ya que acá mi esposa, ya Pepe, no está grabando videos. Ahora ya han hecho su canal, que se llama Gourmetis. También tienen su cuenta en TikTok de sus gatitos. Así que voy a dejarles los saludos de ellos y van a poder también seguirlos todas las redes de todas las personas con las que yo estoy hablando y estoy presentándolas y poniéndoles sus saludos. Voy a dejar sus direcciones en la caja de descripción. Saludos desde acá, desde Rusia, para Alex y Jota. Hola, Jorge. Hola, forasteros. Soy Alex. Hola, hola. Yo soy Jota. Les deseamos un feliz aniversario. Están cumpliendo su 2º año. Esperamos que tengan muchos éxitos a futuro. Son muy queridos para nosotros. Esperamos que sigan muchos, muchos años más. Okay. Chao. Una chica súper encantadora, pilas, loca, TikToker, de todo. Y Clea. Tenemos un gran saludo para ella desde acá, desde Rusia hasta Lima, Perú. Y ustedes se acordarán de ella, hizo video comiendo cuy. Y también un video de cómo era su vida, cómo la estaba pasando en el Perú. Ahora ya tiene novio, chicos. Así que, bueno, pues hay que desearle felicidad. Vamos a dejar sus saludos para que todos puedan ver. Seguidores, felicidades por tu aniversario, de verdad, muchos éxitos y te mando un gran abrazo. Ahora nos vamos hasta el Cusco, hasta Pisac. Ahí estaremos con Liz, ella es profesora de Muay Thai, hizo
un par de videos, uno lo hizo en Lima y otro lo hice en Pisac, la fui a visitar. Ella también tiene saludos y muchas novedades para ustedes. Y luego estaré poniendo el saludo de Tunca, que ella es de Turquía. Es la primera turca que yo conocí en el Perú. Hola Jorge, felicitaciones con el aniversario de tu canal y saludos a todos los que están viendo el canal y han visto las entrevistas. Acá estoy en Pisac, sigo acá feliz en Pisac y quiero comentarles también que lancé mi libro digital sobre relaciones abusivas con historias reales, así que si te interesa leer el libro, búscalo en Amazon o búscalo en Instagram. Muchas gracias, cuídense mucho. Hola Jorge, feliz segundo año. Saludos desde Pisac. Ahora nos vamos al Caribe, a Cuba. Bueno, ellos son cubanos, Daniel e Isabel. Ellos son unos amigos que yo entrevisté un par de veces, hicieron unos videos muy, muy agradables, muy bonitos, pero ahora ellos ya no viven en el Perú, ellos están viviendo en Miami. Fueron por su sueño americano, ellos están felices y yo estoy muy feliz de que ellos estén por allá realizando lo que más quería y que hagan una nueva vida. Estuvieron viviendo en el Perú algunos años, ahora están viviendo en Estados Unidos y ellos están felices. Desde acá, chicos, yo les quiero dar un fuerte abrazo, un beso a Isabel. Les deseo todo lo mejor. Ustedes son gente súper honesta, súper amable y trabajadora. Así que estén donde estén, les va a ir muy bien. Acá les dejo el saludo de ellos desde Miami para todos ustedes en Forasteros por el Mundo. Hola Jorge, muchas felicidades para tu canal, para todos los forasteros que sabemos que estás cumpliendo aniversario y desearte muchas cosas buenas acá de la Ciudad del Sol, directamente desde la calle 8. Muchas bendiciones para ti y para todos los que te ven día a día fielmente. Un abrazo. Un beso, cuídate. Chao, cuídate. Y continuando en Cuba, otro saludo más de Heisy. Ella vive en el Perú. Hice un video, dos videos con ella, una entrevista y también la llevé a almorzar. Nuestra riquísima comida peruana. Ella ahorita está en Cuba de vacaciones, pero va a volver al Perú pronto porque le encanta Lima, porque le encanta nuestra deliciosa comida. Voy a dejarle su saludo directo desde Cuba. Un fuerte abrazo, un beso, Heisy, desde acá, desde Rusia. Hola forasteros, feliz aniversario. Estoy en La Habana, Cuba de vacaciones y pronto regreso a Perú. Un beso a todos. Y bueno chicos, desde acá, de esta parte del mundo, en el río Amur, Jabarovsk, me despido y nos vamos a otro lugar de Jabarovsk para seguir hablando con ustedes y mandándoles saludos de todas las personas o parte de la gente que yo entrevisté en mi canal. Así que nos vamos y nos trasladamos. Y bueno chicos, hoy día voy a almorzar. Olga me está esperando adentro con los platos de comida. Vamos a ingresar y van a ver un poquito también del restaurante. Me está esperando con la comida. Saluda de nuestro aniversario, 2 años del canal Forasteros por el Mundo. Voy a almorzar un poco y continuamos con el video. Bueno, con la magia de las imágenes y la edición va a ser muy rápido todo. Esta es mi rica lasaña, brochetas. ¿Y? Julián. ¿Qué te has pedido tú? Julián, con champiñones. Ok. Provecho. Напоминаю, что сегодня в южном районе города Хабаровска на площади Краевого дворца дружбы «Русь» работает еще одна творческая локация –
фестиваля Амурфест, поэтому сообщите друзьям, те, кто не выбирается в центр, может быть и... Yacutia, donde hace menos 70. Y por supuesto, representando al Perú, mi amiga Maruxa. Ah, ella es modelo, publicitaria, en revistas, en todos lugares sale ella. Es imposible no acordarse de su rostro, de sus buenas vibras. Y acá tenemos saludos para todos ustedes de parte de Maruxa, digna representante de la belleza peruana. ¡Feliz aniversario! ¡Felices 2 años a Forasteros por el Mundo! Espero que este canal siga creciendo más y más. Gracias por en algún momento hacerme parte de su canal. Espero que sigan cultivándonos con sus videos tan lindos que nos comparten y que sean muchos años más. Les mando un súper beso enorme, enorme y un abrazo muy fuerte. Pues ahora nos vamos a Europa. Podría ser Polonia, Italia. Este es un video por una persona que nació en Polonia, pero vivía en Italia y ahora vive en el Perú. Ella es escritora, ella se llama Joan, nos hizo un lindo video. Ahora ella volvió otra vez al Perú porque estuvo de viaje por Europa. Y vamos a dejarles algunas imágenes para que todos ustedes disfruten una vez más de la encantadora Joan. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero todo bien. Te quiero felicitar por el 2º aniversario de tu canal Forasteros por el Mundo. Es un canal increíble. Muchas gracias por haberme invitado este otoño. Hablábamos de mi libro Las pruebas de la existencia, que ya dentro poquito sale en América Latina y también aquí en Lima. Yo ahora mando a todos ustedes, a saludar a Jorge, pero a todos ustedes, a todos los seguidores, un gran beso desde Lima. Y sígueme en mis redes sociales, Facebook, Joana Longava Writer. Muchas gracias. Y ahora nos tocó el momento de hablar de Masha. ¿Quién no se acuerda de Masha? Hemos hecho video con Masha, la grabamos en Miraflores. Ella es 50% rusa, 50% ucraniana. Su mamá es de Ucrania, su papá era ruso. Ella ya no vive en el Perú, chicos, se mudó y está viviendo en Canadá con su mamá. Pero está con unas ganas increíbles de volver al Perú. Ella ya es una peruana más, lo único que le faltaría es su DNI, que no sé por qué no lo tiene. Ella debería tenerlo, ella adora el Perú. Y nada, desde acá Masha te mando un gran saludo, un besote, un abrazo a ti y a tu mamá. Vamos a dejarle un saludo para todos ustedes, forasteros, de parte de Masha desde Canadá. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gran saludo para ti y un gran saludo a todos tus seguidores. Me he enterado por ahí que tu canal cumple 2 añitos. Sí, 2 añitos. Qué rápido vuela el tiempo. Aún recuerdo nuestro primer día cuando grabamos en Larcomar mi video de ruso-ucraniana en el Perú. Bueno, quisiera decirte que estoy muy orgullosa de ti y muy orgullosa de lo que estás logrando, de verdad. Veo tu canal todos los días y me sorprende el trabajo que haces. De verdad, te deseo muchos éxitos en el futuro y quiero grabar contigo otro video. De verdad, quiero y espero grabar contigo otro video algún día, sea acá en Canadá, en Rusia o en el Perú, pero prefiero en el Perú. Bueno, nada, un saludo para ti y muchos éxitos en el futuro. Un beso para ti y un beso para todos tus seguidores. Y obviamente también tenemos saludos desde San Petersburgo. ¿Con quién? Con Irina. ¿Se acuerdan de Irina? Ella, nuestra fanática y nuestra hincha, hincha con su camiseta del Perú, ella la cábala. Por eso Perú ganó el último partido y pudo ir al repechaje. Ya viene el repechaje en junio. Irina, por favor, saludo para toda mi gente. Hola amigos, me llamo Irina, soy de Rusia y estoy en la Biblioteca Nacional Rusa ahora, por eso shh. Pero quiero felicitar a Forasteros por el Mundo
con su aniversario, hice unos videos para ustedes y quiero desear desarrollarse y ser más popular y trabajar para el paz y para la amistad entre todo el mundo. Muchas gracias. Chao, chao. Y ahora una persona que adora el Perú, que ahora se ha ido a Canadá. Bueno, muchos sabrán el video que hicimos. Si no lo vieron, lo voy a dejar en la caja de descripciones. Ella tuvo un accidente terrible acá en el Perú y tuvo que irse a su país, a Canadá. Gia, desde acá te mando un fuerte abrazo, un besote. Yo sé que adoras el Perú y estoy seguro que lo extrañas mucho, pero ahora estás en Canadá con tus hijitas y pues bien, a veces veo tus historias, veo tu Instagram y me da mucha alegría que estés por allá con tu familia que te quiere tanto y te esté yendo muy bien. Tenemos saludos desde Canadá de parte de la guapísima Gia. Hola, habla Gia de Canadá y quiero desear un feliz aniversario por Forasteros por el Mundo. 2 años ya. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Mira, aquí estoy. Ahí está mi hija. Chao. Tenemos saludos también desde Lima, Perú. Para ustedes que están también de repente por ahí en Lima, en provincias, en otras partes del mundo. Ella es de Somalia, ella adora el Perú, también tiene su canal de YouTube. Está con su esposo, obviamente, está viendo los trámites para poder irse a Estados Unidos, ya que su esposo vive en Estados Unidos y va y viene al Perú. Pues nada, acá voy a dejarle el saludo de nuestra estimada Suado, que ella también probó comida peruana, hizo 2 videos con nosotros y nos encantó, y a ustedes también. Voy a dejarle aquí sus saludos. Hola Jorge y Forasteros por el Mundo seguidores. Quiero felicitarte 2 años de aniversario en tu canal. Estoy muy contenta de haber aparecido el año pasado en tu canal. Tienes buenos seguidores, fans que me recibieron muy bien cuando no hablaba español perfecto, pero creo que ahora estoy mejor un poquito. La gente me, cuando estoy en el camino, la gente me reconoce y me dice: hey, te vi en YouTube por Forasteros por el Mundo. Y yo digo: ah, sí, qué bien, qué bien. Te agradezco a ti y tus seguidores. Jorge, te deseo éxito en tu canal y tu futuro proyecto. Estás haciendo muy buen trabajo para enseñar a la gente que todavía vive en relaciones o un matrimonio en multicultural, ¿no? Y te agradezco y te felicito otra vez. Felicitaciones con tus aniversario de 2 años y happy anniversary otra vez. Por favor, amigos, no se olviden suscribir a Forasteros por el Mundo YouTube y siguen su Instagram, también es Forasteros por el Mundo. Al mismo tiempo, no se olviden suscribir mi canal, es Kef Mumtaz, y también sígueme en Instagram, es Kef Mumtaz. Otra vez, felicitaciones. Happy anniversary. Cuídense. Chao. Chicos, acá les tengo un saludo desde Hong Kong. ¿Ustedes se acuerdan de Winston? Si es que no viste ese video, te lo tienes que ver porque es uno de los mejores videos que hice. Él es un hongkonés con harta calle. Más peruano que la papa. Él ahora está en Hong Kong, pero va a regresar al Perú porque adora el Perú. Así que nada, acá está el saludo de él para todos ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Ahorita estoy en Hong Kong y sé que es tu aniversario. Te deseo lo mejor y lo mejor a todo el canal y todos tus seguidores. Espero que todo esté bien y espero que tengas nuevas aventuras y nuevas sorpresas. Te espero en tu canal. ¡Feliz aniversario! ¡Cuídate mucho, Jorge! Bueno, chicos, también tenemos a una invitada, una encantadora modelo. Ella es argentina, se llama Anabel. Hasta hace poco estuvo en Rosario, me grabó un videíto en Rosario, su tierra, la hermosa Rosario. Y voy a ponerle su saludo. Y desde acá también le mando un gran saludo, un beso y un abrazo para Anabel. Una chica súper buena onda, pilas y súper agradable. Espero también puedan ver su video si es que hasta ahora no lo viste.
Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Anabel, estoy hablando desde Argentina y quería desearles una felicitación a toda la comunidad de Forasteros por el Mundo, a Jorge, felicitaciones por este aniversario. Me alegro mucho de haber participado con ustedes, contarles mi historia. Yo estoy en Argentina, mi país natal, y les mando un beso grande. Hablaremos también de Eleonora. ¿Se acuerdan de Eleonora? Bueno, Eleonora está dando clases de italiano. Voy a poner acá, también voy a poner todos los videos de las personas que estoy hablando, lo voy a poner abajo en la caja de descripciones. Eleonora está enseñando italiano, está preparando, está tomando clases de salsa, de bachata, eso es lo que sea hasta la última vez que hemos conversado. Y está sin novio todavía, chicos, así que moscas ahí, ¿eh? Hola Jorge, quería felicitarte por tu segundo año con el canal Forastero por el Mundo. Espero que puedas hacer muchos más vídeos. Un fuerte abrazo de parte de Leonora. Bueno chicos, y por último, pero no menos importante, tenemos a nuestro amigo Wally. A él lo hemos entrevistado con su pareja, Alexandra. Bueno, ellos después se han casado y van a poder ahora ver el saludo de Wally. Y también voy a poner en la caja de descripciones el matrimonio de ellos. Él se casó de una manera muy diferente, como un Inca Pachacútec. Así que si quieren disfrutarlo, van a la caja de descripciones, voy a poner su video. Hola Jorge, feliz segundo aniversario o felices dos años de haber iniciado tu canal. Éxitos y prosperidad para ti. Luego de la entrevista que nos hicieron, o luego del matrimonio, yo retorné a Perú a desarrollar mi sueño, mi ancla, mi proyecto llamado Wally's House Máncora, el cual ya está corriendo, es un hospedaje al norte del Perú. Y luego retorné a Lima, pero antes de ello tuve un accidente automovilístico, del cual salí muy bien. Y bueno, a seguir viviendo, ¿no? Desde ya te agradezco por esa oportunidad, que todo el mundo me conozca. Desde ya Wally's House les envía muchos y gratos saludos. Feliz aniversario, Jorge. Un fuerte abrazo, hermano. Cariño. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Una vez más, gracias. Me despido, les doy un fuerte abrazo de acá desde el lejano oriente ruso y les agradezco por toda su paciencia, por todos sus comentarios y todo su apoyo. Espero que sigan creciendo esta comunidad. Entre nosotros estaremos apoyándonos. Yo estaré haciendo el contenido que a ustedes más les gusta. Muchísimas gracias. Y sean felices.